Hola, ¿qué tal? Te saluda Claudia Rivas y hoy te voy a compartir un entrenamiento en el que solo necesitas 8 minutos, ¿verdad? De ejercicio intenso. Vamos a hacer primero que nada calentamiento porque siempre es bien importante que calientes antes de entrenar, pero vamos a hacer un entrenamiento que va a ir rápido, va a ser de 8 minutos y te va a ayudar a quemar grasa y también a incrementar lo que es la resistencia. Y lo que vamos a necesitar para este entrenamiento es una cuerda para saltar, vamos a necesitar una pesa kettlebell y también unos deslizadores. Yo uso los deslizadores que se usan para los muebles que se ponen. Tú depende del piso que tengas, puedes usar unos platos de plástico, unas toallitas, algo que se resbale bien en el piso. Vamos a hacer el calentamiento, ¿verdad? Que este es el calentamiento que yo hago todo el tiempo. Empiezo marchando 10 veces de cada lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer de lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora pata hacia adelante. 1, 2, mueve la cintura también. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a estirar un poquito cruzando, ¿verdad? 10 veces también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer un tipo como tijera con las manos y los brazos. 1, 2, 3. Y patada lateral, ahora al otro lado, 1, 2, 3, patada lateral, son dos veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a estirar un poquito hacia un lado, hacia el otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a bajar, ¿verdad? Como caminando con los brazos. Y luego vamos a ir hacia atrás 5 veces. 1. 2, 3, 4, 5, ahora vamos a estirar las piernas y los brazos, caminamos otra vez, nos ponemos en plancha, subimos montaña, plancha, montaña, plancha, 5 veces, 3, 4, 5, ahora vamos a hacer el puente para estirar un poco a los costados, también la espalda, te vas a poner como la plancha, pones tu mano en medio y vas a torcer lo que es tu cadera, la levantas y estiras tu brazo al lado contrario,
Ahora vamos a ir al otro lado. Plancha, torcemos la cadera y el brazo. Y listo. Ya estamos calientes, ¿verdad? Para este entrenamiento vamos a hacer cuerda para saltar, ¿verdad? Como les dije. Y cuando hagan el entrenamiento de este ejercicio, perdón, de la cuerda para saltar, no lo van a hacer a muchas personas que hacen esto, con brazos hacia afuera. Para hacer este ejercicio se recomienda que mantenga sus abdominales contraídos, apretados, tus codos lo más cerca que se pueda de tu cuerpo, y lo único que vas a mover son tus muñecas. ¿Ves? Y cuando saltas, saltas con las puntitas de los dedos nada más. Así estamos protegiendo las rodillas. Este es un estilo que es el básico. Y vamos a hacer también levantando las rodillas. Ok, esos son los dos ejercicios cardio. Ahora para los abdominales, vamos a hacer lo que se llama los escaladores cruzados. Te vas a poner como en la plancha y luego vas a cruzar tu pierna hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Y también eso te va a trabajar lo que son tus oblicuos y tus abdominales. También vamos a hacer para los abdominales la plancha, pies juntos y deslizamos hacia un lado y deslizamos hacia el otro lado, ¿verdad? Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a usar lo que es la pesa kettlebell, puede ser también una pesa de mano, una mancuerna, una botella con agua, con arena, lo que tú tengas. Entonces vamos a colocar lo que es la pesa en un lado y vamos a deslizar hacia atrás hasta que tratemos de tener esta pierna enfrente en un ángulo de 90 grados. Vas a levantar, ¿verdad? Vas a bajar, vas a levantar y vas a terminar y luego vas a seguir con el otro lado. Si no tienes pesas, si están empezando, también lo puedes hacer sin peso, ¿verdad? Si eres principiante. Otro ejercicio que vamos a hacer es lo que se llama el columpio con la pesa kettlebell. Y lo que se recomienda que se haga cuando haces este ejercicio es que abre los pies un poquito más a la altura de tus hombros, ¿verdad? Vas a hacer tus hombros hacia atrás, abdominales contraídos. Vamos a bajar tratando de mantener la curva normal de tu espalda, no mucho así ni tampoco recta, ¿verdad? Tratando de mantener la curva natural, vas a agarrar tu pesa kettlebell y la vas a columpiar haciendo la fuerza con la cadera, no con la espalda. No vas a usar la espalda ni vas a usar los brazos para hacer este ejercicio. Tienes que hacer toda la fuerza con la cadera y cuando te levantas en esta posición, ay, perdón, se me está yendo el aire. Vas a contraer tus abdominales, perdón, tus glúteos. Vamos a hacer así, aquí aprietas y sueltas el aire. Al mismo tiempo vas a apretar más tus abdominales. O sea, bajamos, levantas, soplas hacia afuera y aprietas tus abdominales y tus glúteos. Así que vamos a empezar, vamos a hacer... No vamos a tener mucho descanso de cada ejercicio. Vamos a tratar de hacer 20 segundos entre cada ejercicio. O puedes ir contando de 20 y de 10. Yo te voy a ir diciendo, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer tantas repeticiones como podamos. Así que, ¿ok? Vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar con el salto sencillo. Y... no voy a hablar mucho, por eso les expliqué antes, porque este ejercicio se hace lo más rápido que puedas, tratando de mantener la forma correcta. ¿Ok? ¿Listos? Va.
ahora vamos a cambiar a lo que viene siendo el escalador cruzado. Son 20 repeticiones también más o menos. Vamos a empezar a un lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahora, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es con la pesa de kilogramos. Entonces la vamos a colocar en un lado y estas son más o menos 8 repeticiones que yo puedo hacer en 20 segundos. 1. Aquí también aprieta los glúteos, sobre todo el de la pierna que está trabajando. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cambiamos de pierna. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ahora voy a cambiar a hacer las abdominales de lado a lado. Puedo hacer más o menos 10. 10 juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora voy a hacer lo que son la cuerda con rodillas altas. En el tiempo que te acomodas para grabar el próximo, cosa que vas a necesitar, se te llega los 10 segundos. Vamos a ir entonces 40. 5 libras, porque estoy trabajando en aumentar lo que es mi masa muscular en mis glúteos, pero si tú estás empezando, usa una más liviana. Puedo hacer más o menos 10. Vamos a empezar. Espalda derecha, los pies un poquito abiertos y con la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahora esta es una ronda. Vamos con la segunda ronda. Puedes hacer una ronda, si solo eso aguantas, y luego la combinas con ejercicios de fuerza. Ya estoy toda sudada. Ok, vamos una vez más. 40. Cuidado con el equilibrio. Vamos con el otro lado.
acuérdate, son tantas repeticiones como puedas en 20 segundos. Ahora vamos a hacer la plancha de lado a lado. Vamos a hacer ahora los levantamiento de rodillas con la cuerda. Y como último, los columpios. Y listo, terminamos. Se me vienen todos los cables para adelante porque estoy tomando las vitaminas que me están ayudando mucho a que me crezca el cabello. Estoy toda así, con los pelos por todos lados. Pero bueno, ese fue ya el entrenamiento. Voy a mover un poquito porque estoy acelerada. Una cosa que puedes hacer, si todavía no puedes usar lo que es la cuerda, en lugar de hacer los saltos, puedes empezar con unos manguitos de la cuerda y nada más pretendes que los estás brincando. Si todavía eso se te hace complicado, entonces puedes marchar levantando lo que son las rodillas, ¿verdad? Empiezas despacito y después vas acelerando y lo más rápido que puedas. Bueno, yo tengo años entrenando desde mi casa y el único equipo que uso es las pesas. Tengo estas pesas de mano, un par de bolsas de arena, tengo otras pesas de mano de 15 libras y eso es mi pull-up bar también. Y es todo lo que he usado para mantenerme en forma desde mi casa, ¿verdad? Y yo digo, van a ser 6 años. Y me gusta mucho porque me ahorro el tiempo, aunque todavía están abiertos los... Perdón que me siga moviendo, pero necesito calmarme poco a poquito. Aunque los gimnasios están abiertos, para mí era más práctico porque soy mamá de escuela en casa y me ahorro un montón de tiempo. El tiempo que me tomaba prepararme y manejar para ir al gimnasio, yo ya con ese tiempo tengo un entrenamiento como este, ¿verdad? También tengo guías de alimentación para desintoxicar tu cuerpo también. Eso te va a ayudar muchísimo a sudar, ejercicios como esto, que subes mucho, te ayuda mucho con la desintoxicación porque al sudar eliminamos muchas toxinas. Espero haberles ayudado con este video. Gracias por darme su like, gracias por compartir. Gracias a las personas también que están empezando a tomar los suplementos que yo uso. Y gracias por compartir mis videos. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo.